Amigos del Ángel Metropolitano, vámonos con el resumen semanal. Soy César Aldama. La UNAM lleva ya 4 meses con serios problemas por las manifestaciones contra la violencia de género. Hay alrededor de 162 mil estudiantes afectados por los paros. Autoridades han dicho que la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, está en riesgo de perder el semestre y podría perderse todo el año completo en la Prepa 9. Ya hasta el presidente declaró que ve mano negra detrás de las protestas de grupos de encapuchados. Lo que es un hecho es que en este momento las autoridades universitarias están rebasadas. Mire, el gobierno de la Ciudad de México anunció que ha cancelado el pago de casi 2.146 millones de pesos que la administración anterior le había prometido a las inmobiliarias Grupo Danhos y Copri por la construcción del Parque La Mexicana que está en Santa Fe. El asunto es que ya les habían dejado construir viviendas millonarias en un 30% de ese terreno y en el otro 70% tenían que hacer como contraprestación el parque. Bueno, pues aún así el gobierno anterior se los quería pagar. ¿Cómo la ve? Pues después de mucho teatro y alboroto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue exonerado por el Senado de Estados Unidos del juicio político al que fue sometido desde hace algunos meses. De los 100 senadores, 53 lo declararon inocente de abuso de poder y obstrucción al Congreso, contra 47 que opinaban lo contrario. Como lo que no mata te fortalece, agárrense porque todo indica que habrá Trump 4 años más. En la mañana el presidente anunció que enviará una iniciativa para que los días festivos se vuelvan a conmemorar el mero día, o sea que ya solo habría fines de semana largos cuando la fecha coincidiera con viernes o lunes. El falso debate de ahora es, ¿se perdería una gran derrama económica en el sector turismo contra se ganaría en memoria histórica? Solo regresaríamos a como estábamos antes, esa es la verdad, así que una de esas dos visiones es falsa. ¿Usted cómo la ve? Temas para próximos días, sin duda el coronavirus, también la crisis por las protestas en la UNAM y va a continuar la polémica por el tema de los puentes, al menos por este fin de semana. Pásela bien, si quiere más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.